y en qué condiciones se deben utilizar. Tienen que tener la participación de un profesional, al menos en Entre Ríos es así. Entonces, con todos esos resguardos, hay dos opciones. O las cosas se hacen bien o se hacen mal. Lo que se hace mal, está fuera de lo que es lo normativo. Con lo cual, diríamos, como el que va a 140 y te toma el radar y te dice usted está en infracción, también está en infracción el que hace pulverizaciones con un viento que es inadecuado, pulveriza sobre cursos de agua o cerca de las poblaciones y demás. Eso no está permitido. Con lo cual, lo que tenemos que definir claramente es hasta dónde, diríamos, se ejerce el poder de policía y se corrigen las cosas. Hay mucho trabajo de concientización y hay mucho trabajo de formación, sobre todo de los quienes tienen la responsabilidad de hacer las aplicaciones. Falta, es real, falta mucho todavía, pero a nosotros nos parece que lo que hay que buscar, diríamos, es mejorar el poder de policía, que lo tiene el Estado, y sobre esa base, diríamos, compensar los que hacen bien las cosas y castigar a los que hacen mal. Nacieron para matar seres vivos. Las fumigaciones nacen para liquidar las apariciones de plagas descontroladas ante la rotación, la modificación del modelo de producción que tenían los pueblos. Los pueblos en su diversidad controlaban naturalmente sus plagas porque el propio sistema se encargó de permitir de que ninguna prevaleciese sobre la otra. Cuando se hace prevalecer una especie de la producción por demandas de mercados internacionales, ya no por lo que demanda el lugar local, regional, de esa producción, sino por lo que le demandan a ese lugar desde otros lugares del mundo, entonces se hace prevalecer una especie, junto con la especie prevalente de producción, aparecen las especies prevalentes de ataque a esa producción, ya no tienen controladores naturales. Y así nacen las plagas. Y al nacer, o en todo caso así se desarrollan y aparecen las plagas. Y en su desarrollo y aparición es que aparece la industria del control de plagas. Y se desarrolla toda esa industria química que ha esparcido pavorosamente químicos en un número de aproximadamente 100.000 especies químicas liberadas en la naturaleza que nos circunda, que nos provee, que nos destruye, y que nos destruye por esta química presente, y que en algunos lugares, advertidos ya de los daños, como decíamos, han comenzado a intentar controles que pretenden que no se realicen en estas latitudes nuestras. Los mismos países del norte, que son cada vez más celosos en sus latitudes, obligan a los países del sur a ser cada vez menos celosos y más laxos en las permisividades. Nosotros acá no podemos etiquetar en nuestros alimentos qué es lo que viene adentro de lo que, no viene, lo que está envasado. Es impensado que esto ocurra en algunos lugares de Europa en donde se reconocen a sí mismos el derecho de saber con qué se los está alimentando. Hoy la experimentación masiva con alimentos genéticamente modificados que se está realizando en los países del sur es escalofriante y a la vez tenebroso. Y realmente resulta sorprendente la inexistencia de reclamos, de rechazos o de pedidos de explicaciones de la casi totalidad de nuestras dirigencias. Es inentendible, porque sus familias también comen esto que no saben de qué se trata. Cuando ya tiene una espiga desarrollada y empieza a cambiar el color la planta, digamos que empieza a tornarse ese amarillento, a secarse, digamos, y nos damos cuenta que está apto para la cosecha cuando se da el vuelco de la espiga. Si bien la rotación de cultivos asegura la sustentabilidad del suelo, en la cosecha 2008-2009, sobre un total de 1.7 millones de hectáreas sembradas, el 21% de la superficie de Entre Ríos, la soja alcanzó al 63%, en tanto que el trigo llegó solo al 14%, maíz 9%, sorgo 5%, arroz 5%, girasol 3% y lino 0,8%. Como los recursos naturales son finitos en general, que hay que cuidarlos, si bien es cierto la tierra no es un recurso finito, pero digamos
en la medida en que no la protejamos y no la cuidemos, cada vez va a producir menos. Bueno, eso va a significar a su vez también una intensificación en el uso de los recursos, y eso trae aparejado ciertos problemas ambientales que también influyen en toda la sociedad. Y bueno, hay que lograr ahí un equilibrio y que el alumno pueda ver en forma equilibrada que es necesaria la producción, porque si no producimos no tenemos alimento, y si no tenemos alimento no se alimenta la población, por lo tanto los problemas por ahí pueden ser mucho más graves. En todas las provincias vos tenés alguna cuestión de tipo ambiental donde choca con lo productivo. Por eso te digo que hay que llegar a un equilibrio que permita, seguir con la producción de alimentos, pero con esta palabrita que se usa mucho, que es la sustentabilidad, que significa poder mantener o aumentar la producción cuidando el medio ambiente, y a su vez que esa producción llegue a todas las mesas de los hogares argentinos, porque tampoco es como te decía hoy, no sirve el crecimiento si no hay desarrollo. En todo proceso productivo siempre hay un principio y un final. Aunque este final que planteamos aquí puede ser el comienzo de otro más complejo y eficiente, que lleve ese producto hacia lugares tan cercanos que en la mayor parte del tiempo no nos detengamos a preguntarnos de dónde vienen. Thank you.